cancha a ganar 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Capitán del mando rudo, Puma Grande de Monclova, Jerry Estrada. Capitán del bando técnico, el hombre que dedica esta lucha a todos los aficionados de Puebla, él es Latin Lover. Bueno, pues vámonos a las acciones. Primera caída, gran rivalidad de Latin Lover y del Puma Jerry Estrada. A ver dónde termina esta rivalidad. Importante ver aquí a Latin Lover, porque ya se han dado hasta con la cubeta con el Puma Jerry Estrada. Hay que recordar que el Puma pues le lleva muchos años de experiencia. Seguramente lo ha dejado y a ver si logra sacarle una lucha de cabellera contra cabellera. Por lo pronto aparecen ya los tres roqueros. El Puma Jerry Estrada, secundado por Heavy Metal y también por el Picudo, dándole la gran oportunidad ya al Picudo en luchas semifinales. Y creo que no ha desentonado Arturo Rivera. De ninguna manera, muy al estilo rudo, pero ganaron en su anterior presentación. Decíamos muy al estilo rudo porque se acusa de que Reyes Landa no actuó con propiedad, y mucho menos el fresero. Se acusa, Rivera, se acusa. Oye, por cierto, hablando de referees, doctor, un saludo a Pepe Casas, que se mejore, lo acaban de operar. ¿De qué? Luego le digo, es de esas cosas que no se pueden decir así, así como así. Pues fíjate. Pero no se puede sentar. No, pero fíjate, te voy a decir algo, y esto es serio. ¿Tú sabías que después de los 40 años es una afección muy normal en la mayoría de los habitantes de nuestro país? Ah, caray, no sabía. Sí, por problemas digestivos, sí. En ocasiones por tratar de alterar el ciclo fisiológico del desahogo del estómago. Ah, caray, mira, la gente cuidado, que se aguanta, la gente que se aguanta tiene ese tipo de problemas. No, entonces, muy bien, voy en caballito de asiento. Bueno, pues deseamos que Pepe Casa se recupere pronto para que siga aquí impartiendo justicia. Y tenemos a este que es el regiomontano Latin Lover, sufriendo frente al portento de Picudo, Heavy Metal y Puma Jerry Estrada. El de Monclova, saludos a don Ariel Venegas y a Lalo García. Ah, qué bien se come por allá, en Monclova. Ah, pues ya comimos por allá, ¿se acuerda, doctor, una vez? Y jamás se me va a olvidar, sí. Rivera. Que de propina nos llevamos una golpiza. Fui a parar al hospital, ¿cómo se me va a olvidar? Pero era gratis, el hospital es lo bueno. Por lo pronto tenemos aquí este duelo que nació en León, en un divorcio deportivo. Y Heavy Metal no perdona a Latin Lover cada que se encuentran. Se nota el odio deportivo, ingresa Caló. Se zafa, bien, qué bien lo hizo Heavy Metal. Pero excelente la verdad. Por lo pronto tenemos la reacción con Picudo. Derriban a Super Caló. El bando de los rudos está verdaderamente inspirado, Maroñas. Sí, definitivamente aquí está el conteo. Y fuera, ha terminado esta primera caída en favor del bando de los rudos. Bueno, no se despeinaron, no les dio tiempo, hicieron lo que tenían que haber hecho. Vámonos con todo el Puma Jerry Estrada, muy enojado, porque dice que cuál rivalidad puede haber con Latin Lover. Dice, yo soy mejor, pero por mucho. Se tendrá que trabajar mucho Latin Lover si algún día quiere que yo pues le dé una oportunidad, doctor Alfonso Moreno. Bueno, vámonos con esta que es picudísimo. Vean nada más aquí cómo están sometiendo a este que es el nuevo ídolo de la lucha libre, Latin Lover. Mientras tanto, aquí tienen una victoria, Rivera, inodora, incolora e insípida. Perdón, sin trascendencia. Sin trascendencia, vean nada más cómo dejaron aquí al compañero. ¡Los rudos, los rudos, los rudos! Es el bando que está ganando. Por la cantidad de patadas que tiró ahí, le tiró una a la Filomena, creación del murciélago Velázquez. Por cierto, relata la historia, doctor, que cuando una vez ejecutó esa patada el murciélago Velázquez en la Arena México, Merced Gómez se agachó tanto, era su rival, que le vació un ojo. Sí, así es, incluso
Merced Gómez, es una de las historias trágicas de la lucha libre y del toreo. Sí, su señor padre era el torero, ¿no? Sí, claro, incluso hay una colonia en el Distrito Federal, la Merced Gómez. Exacto, ahí en Miscuac. Que es uno de los pasajes dramáticos. Con la punta de la bota sucedió ese accidente, pero la patada a la Filomena era en honor de una acémila que él tenía. Sí, exactamente. Le tiraba con todo como lo pateaba la burra llamada Filomena. Bueno, pues, de ahí se quedó la inspiración. Luego otros la han buscado dar a su estilo, recordamos a Solitario. El máximo exponente de esa maniobra, Arturo. Sí, Beto González, en paz descanse, el Solitario. Y Ringo Mendoza, que también tiene su estilo para proporcionarla. Ahora que vemos cualquier cantidad de patadas, ¿no?, a la Filomena. Por lo pronto tenemos cómo los técnicos están tratando de reaccionar a la segunda caída. Proyección que le están dando al picudo, el Chavo Banda. Recibe el impacto del reguilete y después la conclusión con la quebradora. Es lo que quería ver la gente, la reacción de los técnicos, pues los están complaciendo. Y picudo sufriendo, por lo pronto, esto. El azotón sobre el coco. Ingresa Latin Lover, Puma Jerry Estrada. Hace que salte, lo espera, lo quiere recibir. No, no lo puede proyectar hacia la salida de bandera. Le da un golpe. Manajita le dice, se le conoce. Eso es creación del doctor Alfonso Morales. Y así se le conoce en el mundo de la lucha libre. Aquí por lo pronto le baila Latin Lover. Y para quitarle los sabrosos, los salerosos. Están azotándose uno y otro. El gesto de castigo, castigo, castigo. El Puma Jerry Estrada. Es evidente. Contrólate, Puma, contrólate. Si puedes, si puedes. No, no pudo. Y la salida de bandera es con la proyección. Latin Lover va a buscarlo. Vuelve a bailarlo. Va a voltear y a dar cachetada. Bueno, pues a estas alturas del negocio, doctor, después de que utiliza este recurso como 800 veces cuando va lastimado Latin Lover, ya los rivales se la tenían que haber aprendido. No te gusta nada, Rivera. No te gusta nada, por Dios. Sí, cómo no. Luego le digo. Mientras tanto, aquí tenemos, amables amigos de Televisa, a este que es heavy metal y le están cambiando ahí en el giro. Proyecta con severo antebrazo. Este que es super caló. Ahí tienen ustedes, este que es un cangrejo enorme. Pulcro, bien ejecutado. Aquí sobresale, vea nada más este volantín con una proyección de campana, mostrándose de esta forma. Picudo, 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 picudo fuera. Para eso me gustaba el Puma Rivera. Son tácticas rudas, doctor, pues ya no tiene caso, ya rindieron a sus dos compañeros, ya que caso tiene que le den castigo. Así reserva energías y en apariencia se le está doblegando a Latin Lover, pero todos sabemos que el Puma Jerry Estrada no se le dobla a nadie. Esta es una táctica ruda. Bueno, pues ganan sus nenes consentidos, como dirían en Barrio Bravo. ¡Gacho el emplumado, mi buen! Así que, pues, la gente pide que Latin Lover pegue, pero ya. Si el código de honor dice que técnico no pega, no pega. Esta es, señoras y señores, la manifestación. Es un descarado este Puma. ¿Por qué? Pues mire, hace lo que quiere con Latin Lover, ¿eh? Es la táctica ruda, no me quiere creer, doctor. Pero sin este bando no habría sabrosura. Mire, mire, se va y se cobija de las personas. Está bien, está bien. O sea, haz lo que quieras de mi persona. Ya, total. Mira, pégame. No es genial el Puma. No es genial. Ah, sí le dio. Pues sí. No, que muy luchadores técnicos. Ya ve cómo rompen el código. Tienen que ser rudos para sobresalir. Y eso es lo que me agrada. Que tengan que ser copiones de lo bueno. Eso no es cierto, Rivera. Que sí. Es cierto. Que sí, doctor. Que no. Pero por favor. Que no. Mira, aquí ya le está diciendo, yo soy el campeón y tú no eres más que un aspirante a... ¿Están diciendo Latin Rivera? No, no, no. Latin, Jerry, ¿no? Latin. Yo entendía otra cosa, doctor. Latin. Jerry, Jerry. Y aquí ya traen pleito entre estos. Y fuerte, ¿no? Le dice, yo soy el campeón. ¡Ay! Aquí falló el Puma Jerry Estrada. Bueno, quiso dar el descontón y aquí la cachetada. Mira, mira, mira. Ya ve, esta ya me la sé. Que no se la sé. A mí me da tristeza que los rudos no... Esto es más, está más repetido que... ¿De qué será, doctor? Que la tabla del 2, que no se la prenden, me da... 2-1. Me tablan maruñas. 2-1, Rivera. Sí, está haciendo frío, doctor, fíjese. 2-2. Ahí la llevo. 2-3. Son más. 2-4. Montones. 2-5. Desde aquí te brinco. 2-6. 2-7. Va de nuez. 2-8.
18 menos 2, o sea. 2 por 9. Ya cerca de 20. 2 por 10. Ya se la sabe, doctor. ¡Qué bárbaro, Rivera! Ah, y después de esa clara demostración de Arturo Rivera de la tabla del 2. Bueno, pues esto ya son acciones de la tercera caída. Vamos a ver si todavía tienen la fuerza estos técnicos para poder llevar a la rendición a los rudos. Momentos importantes de la batalla. Nada para nadie, ni frío ni calor. 0 grados. Ahí aparece Latin Lover. También una gran rivalidad precisamente con Heavy Metal. Pero ahora el técnico ha decidido que sea el Puma Jerry Estrada primero. Y después Heavy Metal. Ya se escucha el grito de Latin, Latin, doctor Alfonso Morales. Y esto se pone sabroso. Bien, amables amigos de Televisa de la República Mexicana, vámonos. Esta es la tercera caída. Y aquí someten a... Oye, este hombre estaba en el camino correcto cuando militaba en el bando de los limpios, Rivera. No, para nada. Su corazón es un gitano y los gitanos son rudos. Por eso está aquí. Mire, no puede ser como que... ¿Qué no se combina? ¿El aceite y el agua? No se combina, no se llevan. Igual estos dos hombres tienen caracteres tan distintos, doctor, pues que uno y otro no podían militar en el mismo bando. O sea, porque tienen tantas a veces similitudes, pero a la vez demasiadas diferencias. ¡Pónmelo y vaya patadón! Y aquí responde Latin Lover, ingresa Winners en esta tercera y definitiva caída. Yo aplaudiré siempre a Heavy Metal por ser un hombre de convicción. Más vale regresar arrepentido que quedarse en el olvido y equivocado. Y eso es lo que le sucedió a Heavy Metal. ¿Usted se imagina a Jerry Estrada en el bando técnico? Yo no, jamás. Bueno, no te lo imaginas porque no tiene los recursos. No, le sobra. No sabe luchar. ¿Qué pasó? Pues es campeón. Imagínese, se lo quitó a la Parca. No, perdóname, Rivera. Ayer Matamoros no se acordó. Sí, perdóname, Rivera, pero esa fue una cortesía. No, qué cortesía, fue con todas las de la ley. La Parca le acabó diciendo, paisano, reconozco perdóname, que eres el mejor en esta No ocasión. Es cierto, no es cierto. Tú permanentemente denostas a la inmensa super Parca, Rivera. No, él reconoció, pues yo qué culpa tengo de que haya... ¡Eso perdido. Lo inventaste como inflaste! El récord de los payasos, Rivera. Inflado los Power Riders por usted, doctor. Inflado los Power Riders, por Dios, Rivera. Sí, son malitos. Lo que sabe, claro. No, son mejores que los payasos. ¿Cómo malandrines? Los payasos comen 3 veces al día. Comen 3 veces al día, pero comen sorgo, Rivera. Bueno, salida de bandera para el picudo. Ya en dietas no nos metemos. Igual aquí Supercaló poniendo reguilete y quebradora sobre picudo. Bien, señoras y señores, ahí picudísimo exclamaba. Pues igual y sí me descontó, igual y sí me repongo, igual y sí mejor me voy al vestido. Ya no sabe uno con este picudo, chavo banda. Sí, son las nuevas generaciones, ¿no? Los chavos que les llaman de la universidad. Oye, si vamos a la cafetería, pues entre clase y clase, en lo que el profe de ciencias aplicadas al pastito vacilador nos viene a impartir justicia. Pues, igual y si te acompaño. Bueno, doctor, venga. Estamos ya en la tercera y definitiva caída en un duelo. ¡Qué patadas está dando! Y vean el complemento, estos que fueron grandes, fíjense, grandes enemigos, Puma, Jerry Estrada y Heavy Metal. Grandes amigos en su momento, Latin Lover y Heavy Metal. Ahora volvieron a ser amigos los rockeros y la toman contra este que es primo hermano de Sergio el Bailador. Ya le están mordiendo la frente, este Puma no se anda por las ramas. El tirante es al fondo que no deje ingresar. Se emociona, grita el Puma, aquí está su estrellita, aquí está su ídolo. Le quiere dar en la frente, el Tirantes quiere ingresar, vea nada más que pleito trae con... Ya lo está mordiendo y está sufriendo. Mientras tanto, Heavy Metal pone castigo a la región del Aguayón. Y aquel ya, pues, igual que con las cuentas, voló, voló y voló. Amables amigos de Televisa, esta es la auténtica manifestación de la incapacidad del Puma Jerry Estrada.
¡Eres un inútil, Jerry Estrada! Quiere llorar, Latin Lover. ¡Quiere llorar! ¡Qué forma de abrirle la boca! Ah, yo creí que quería llorar. ¡Y tú, tirantes, malandrín! Está bien, son uno contra uno, doctor. Ojalá lo recluten en la marina y lo manden a la isla de donde te trajeron, Rivera. ¿Cuál isla? Hasta cuando fuimos a Veracruz, ¿te acuerdas que te andaban dejando en una isla? Condenado, en la isla de los sacrificios. De los sacrificios. Ah, condenado, sí, de veras. Me andaba yo bailando las calmadas. Fue a grabar a la isla de los sacrificios y ahí lo dejó el yate. Sí, íbamos con Fishman, ¿te acuerdas? Y ahí me dejaron y yo... Lo bueno es que dije, la marina tiene un barco y la aviación tiene un avión, aunque sea que aparezca una lanchita. Y lo regresaron porque tenía el micrófono inalámbrico. Por eso, ¿sí te acuerdas, no? Sí, por eso regresó la lancha, pero ya la travesura me la andaban haciendo. Y yo dije, ay, mamacita, de recuerdo, te dejo toda mi colección de rudezas. Ya está sufriendo Latin Lover y en serio, doctor. Latin Lover ya lo agarraron de cliente. Y aquí está, quiere reaccionar, pero para eso están las parejitas. Ya entró Heavy Metal. Bueno, el duelo es entre Puma y Latin. Y para eso, para aplacarlos, mire, si quiere ingresar Supercaloy Winner, para eso está el Tirantes. Y si quiere reaccionar Heavy Metal, para eso está... Digo, si quiere reaccionar Latin Lover, para eso está Heavy Metal y el Picudo para aplacarlo. Así es la montoneada. Ya está claro, vean nada más. ¿Qué clase de felpa le está dando el Puma Jerry Estrada? De aquí para allá, de allá para acullá. Está la proyección, se quitó. Viene con la cachetada. Es su castigo preferido, la cachetada guajolotera que envidiaría a cualquier comadre de vecindad. Va por él, estrella contra el poste. Dos. Y ya la cosa se puso fea para el bando de los rudos, mi querido médico. Así es, Gamer Latin sobre él. Acaba con este Puma Jerry Estrada. Aquí la gente de Puebla está metida reconociendo la enorme clase de este que es Winners. El triunfador. Es impresionante la forma como está ya sangrando el Puma Jerry Estrada en un tete a tete enorme. El paisano del maestro Rolando Vera. Rolando Hernández Verástegui. Una gloria enorme de la lucha libre profesional. Un hombre que se retiró hace algunos años. Vámonos cuando falla Supercaló sobre este caserijo del querido Pepe Tropicasas. Ya te queremos ver aquí, Pepe, porque cómo haces falta. Tirantes Malandrín haciendo de las suyas, apoderándose de los puestos ambulantes cercanos a la Plaza de Toros, a donde se presenta la Triple A. ¡Vean nada más! ¡Ay, para tu colección, Rivera! Ah, malita, ¿eh? La verdad que he visto mucho mejores y esta de Caló, nada que ver. Aquí vamos a ver, pues este está bueno para que vea este mortal. También de regulares conclusiones, pero por lo menos lo intentó. Y aquí está el Popa Jerry Estrada llevándose uno. ¡Cuenta, Fresero, hombre! ¡Pareces manco! Caracoles y recontra cáspita. Se lo va a querer llevar y... ¡Ah! Falla el Puma Jerry Estrada, que es el que está sangrando. Vamos a ver, le hace el giro. ¡Uno! Solamente uno. Bueno, está eso, el Fresero, mis respetos, cuenta igual para todos lados, ¿eh? Lo que sea de cada quien. ¡Latin, Latin, Latin, Latin! Dice la gente. Jerry, desnucador. ¡Latin! Yo no oí así. Uno, dos, rindieron al Puma. Un golpe de suerte lo tiene cualquiera. Ese no es golpe de suerte, Rivera. Que sí, doctor. No es golpe de suerte, Rivera, por Dios. Ay, doctor, pues se equivocó y lo desnucó porque su intención era arrollarlo. Bueno, pues aquí está el público festejando el triunfo de los perfumados. ¡Cuáles perfumados, Rivera! De los... ¿Cuándo aprenderás a respetar, por Dios? De los delicados. ¡Ningún delicado, Rivera! De los mansitos. ¡Ningún mansitos, enérgico! Mandilones. ¡Mandilones, vamos! Hablando de eso con Maroña. Bueno, pues ha terminado la batalla. Fue intensa de principio a fin, pero ha quedado demostrado, por lo menos en esta ocasión, que usted fue superior. Lo que te puedo decir es que es un rival muy duro, pero creo que hoy me merezco la oportunidad por el campeonato que ostenta Jerry Estrada. El Puma Jerry Estrada dice que usted no es medicina, que no le quite el sueño. Quiero demostrarle él que ese campeonato está lleno de artimañas y que en la lucha libre los técnicos
son los número uno. Que todavía no tienen la experiencia. No importa, pero si me dan la oportunidad de ir contra él. Bueno, pues aquí están llegando ya el Puma Jerry Estrada por Latin Lover, precisamente. Pues quítate maroñas porque luego regresas como si vinieras con tacos de moronga. Por lo pronto, señoras y señores, Latin Lover está lanzando un reto al Puma Jerry Estrada por el campeonato mundial que ostenta el Puma. Él tendrá que decidir porque el campeón, pues en esta ocasión ciertamente pierde, en lo que le da derecho a Latin Lover de pedir una oportunidad. Pero ¿qué dice el Puma Jerry Estrada? Que sí. Pues Puma Jerry Estrada, Puma, no sabes en la que te metiste. El ídolo Latin Lover te va a destronar por el campeonato nacional semicompleto. No te quiere la gente, Jerry Estrada, y todo el mundo grita. Latin, Latin, Latin. La familia Salem Villegas del estado de Durango dice que el número uno es Latin Lover. Ahí te lo dejan, Rivera. Pero el campeón es el Puma Jerry Estrada. ¡Castigo, castigo, castigo! Y los campeones son los rudos. Mejor aprendan. Televisa presente en la emoción máxima, Lucha Libre Mexicana en Puebla.